Hi everybody, this is Karol G and you're watching Spotify Clips here on Viva Latino. Oh my God, la primera vez que yo estuve featured en Viva Latino. Yo me atrevería a decir que tiene que ser algo así como Mi Cama. No, mentira, no creo que fue Mi Cama. Tiene que ser Tusa, más para atrás. Sí. El año. Sí, ok. 2017. 2017. Ay, tiene que haber sido Hello. Ahora me llama. Bueno, listo, ahora me... No la iba a adivinar. Pues le estaba apuntando mis canciones solista. No la iba a adivinar, ahora me llamo. Bueno, no, listo, me voy a ir con un artista nuevo que Viva Latino debería tener presente. He mencionado muchas veces en otros momentos muchas mujeres que me encantan, pero en este momento ando súper juqueada con un artista de mi ciudad de Medellín, Colombia, que se llama Ryan Castro. Tiene un flow súper único, me gusta mucho lo que hace y esta vez lo voy a recomendar aquí en Viva Latino. A ver, algo que yo le pueda decir a las otras mujeres que de pronto me siguen y escuchan mi música, no sé, yo creo que de pronto enfocarse en su propio proceso, confiar en el camino en el que van, quererse mucho, respetarse muchísimo, porque la industria te lo exige, respetarse uno mucho, y al final del día, ¿sabes qué? No sé, defender eso único que tienen para que puedan destacarse alrededor del resto. O sea, yo creo que uno muchas veces busca ese factor común para poder encajar, pero ese factor que no te hace tan común es el que te va a hacer más grande. Así que nada, yo creo que eso, creer en lo que tienen, eso único y especial que tienen.